El Partido Popular sigue con la mano tendida para hablar sobre el presupuesto municipal. Pero ya le anunciamos al alcalde que vamos a plantear determinados proyectos que para nosotros van a ser irrenunciables. Esta política de mano tendida debe tener reciprocidad. Y de momento solo se ve voluntad de diálogo por una parte, que es por la parte del partido que ha ganado las elecciones, por parte del Partido Popular, que es quien representa a la mayoría de los vigueses y de las viguesas. Porque el día 8 de enero hubo un pleno en el ayuntamiento y se aprobó que en el plazo de un mes el alcalde presentaría un borrador de presupuesto municipal. Mañana se hace el mes desde el día que se aprobó en pleno y todavía el alcalde no ha cumplido con el mandato del pleno, con un mandato plenario. Es un incumplimiento más por parte del señor alcalde que no hace caso de los acuerdos que se aprueban en el pleno. Desde el Partido Popular de Vigo insistimos en que este presupuesto tiene que estar pensado para las personas. Debe atender principalmente el empleo, el gasto social y, sobre todo, también que no se debe de pedirle un mayor esfuerzo fiscal a los vigueses y que por eso también tiene que tener en cuenta el alcalde que hay margen para gastar menos y para bajar impuestos. Y al igual que se ha hecho con otras administraciones, el Partido Popular va a proponer reformas en la administración local. Vemos que se están haciendo reformas en la administración autonómica, que se han hecho reformas en la administración central del Estado. Y vemos que la administración local, el Concello de Vigo, sigue funcionando exactamente igual que hace 20 años. En el Ayuntamiento de Vigo no ha habido ninguna reforma y nosotros creemos que es momento de tocar la estructura del Ayuntamiento, tocar y reformar la administración más cercana a los ciudadanos, que es la administración local, para que dé respuesta a los ciudadanos,